¿Te has sentido estresado en estos días de pandemia? ¿Sientes que no te puedes concentrar en lo que haces? ¿Te has llegado a sentir desmotivado durante el día? La principal razón puede ser todo lo que nuestro mundo está viviendo. Pero es muy cierto que la felicidad es una elección. Es por ello que en este video hablaremos un poco acerca de las ventajas del uso del mindfulness para el rendimiento académico. ¿Y qué es mindfulness? Mindfulness o conciencia atención plena es una técnica de relajación asociada a una actitud más distendida ante la vida. La función de esta en el entorno educativo es sacar el máximo provecho al proceso de aprendizaje, en el que la atención plena contribuye a que tanto maestros como alumnos reduzcan el estrés, aumenten su atención y concentración y además puedan tener un mayor control emocional. Estas son algunas ventajas del uso del mindfulness enfocado al aprendizaje desde casa. Más y mejor control emocional. Esto mejora la convivencia y, como consecuencia, los alumnos son más respetuosos y menos impulsivos con el resto de los compañeros y el propio maestro. Reducción del nivel de estrés. La capacidad de relajarse y concentrarse contribuye a minimizar el estrés tanto por parte de los alumnos como de los docentes. Por eso, es una técnica muy útil para gestionar los momentos de tensión que pueden llegar a producirse en una clase. Mejora en la concentración y en la atención. Se centra en el entrenamiento de la conciencia y la atención plena. Aumenta el rendimiento académico. Está demostrado que el estrés puede alterar negativamente nuestro cerebro en el proceso de aprendizaje. Combatir esta situación ayuda al rendimiento y mejora de los resultados académicos. Ayuda a crear espíritu de superación. El equilibrio, la concentración y tranquilidad son claves para llegar a la creatividad, la felicidad o la tolerancia. Hay cuatro pautas básicas, basadas en los estudios de Jamie Brinston, director de Mindfulness Initiative y uno de los mayores expertos de esta especialidad. Diferenciar entre mindfulness y concentración. Mindfulness no es sinónimo de relajación y concentración, porque lo que se busca es que tanto estudiante como docente sean capaces de desarrollar una actitud constante de calma, conciencia y curiosidad. Formación del profesorado. El profesorado tiene que formarse para ello, y lo más importante, incorporar el mindfulness en su día a día. Brinston aconseja que los maestros se formen con un profesional especializado durante un mínimo de 8 semanas. Después, se añadirán 6 meses de práctica individual, sin imposiciones. De nada sirve que un centro educativo decida incorporar esta técnica si por parte de los docentes no hay un compromiso real y la integran previamente en su propia forma de actuar y relacionarse con los demás. Implicación de toda la comunidad educativa. Para que un programa de mindfulness sea realmente exitoso en un colegio, es imprescindible contar con el apoyo e implicación de toda la comunidad educativa. Los resultados siempre serán mejores si maestros, familias y alumnos participan de forma activa. Lo más recomendable para iniciar es practicar 10 minutos al día. Puedes buscar un espacio en tu casa donde estés relajado y nadie te moleste durante el ejercicio. La postura puedes elegirla tú mismo. La idea es que estés relajado y mantengas una postura única. Puedes escuchar música durante ese tiempo o buscar en YouTube audioguías para mindfulness en caso de necesitarlo. Es recomendable que en ese tiempo concentres toda tu atención en ese momento de relajación. Respirar profundo, inhalar paz y exhalar nuestras preocupaciones, miedos, estrés y todo lo que pueda afectar nuestro día. Puedes poner una alarma que te permita saber cuándo el tiempo de tu sesión haya finalizado. Esto es opcional. Una vez terminado el ejercicio, abrirás los ojos poco a poco para posteriormente seguir con tu día, más relajados y concentrados. Comienza hoy a poner en práctica esta técnica y verás grandes cambios, no solo en el ámbito educativo, sino mental y espiritualmente.
El día que dejemos de preocuparnos por cambiar nuestro exterior, será el día que seremos felices en verdad. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por parte del equipo de Icon. Hasta luego.